¿Qué tal, amigos de la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, sur de Estados Unidos? Ya estamos de nueva cuenta en este que es su programa Tierra Fértil. Hoy nos encontramos aquí en Guadalajara, Jalisco. Aquí estamos con un productor de estos animalitos que ven aquí, que vamos a conocer todo el proceso. Son mascotas, ya sabían ustedes, de los puerquitos, mini pigs que utilizan muchos de ustedes como mascotas. Bueno, pues aquí es la producción de estos animalitos. Son mascotas con toda la higiene, con todo el tratado adecuado para ellos. Y estamos con el productor de nombre. Víctor Gómez. Víctor, gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas aquí de tu granja. Platícanos cómo se llama la granja y en dónde estamos ubicados. La granja es Mini Pigs Jalisco, estamos ubicados en Zapopan, uh-huh, en el fraccionamiento Tabachines. Uh-huh. Oye, ¿desde cuándo tienes esta granja, man? Yo tengo ya desde el 2006, uh-huh, aquí en Guadalajara, uh-huh, pero nuestra línea de cerditos tiene casi ya 40 años, uh-huh, de selección. De selección. Así. ¿Antes en dónde estaban? En Estados Unidos, así es. O sea, ¿ya la empezaste? Iniciaron en Estados Unidos algunos amigos y familiares, uh-huh, y yo desde el 2006 los traje aquí a Guadalajara. Entonces, ¿los machos y las hembras vienen de Estados Unidos? Los primeros reproductores, sí. Ya todos los demás han nacido aquí en nuestro criadero. Tenemos diferentes líneas y pues ahorita ya está como más definida en una sola. Oye, háblanos de eso precisamente. ¿Las líneas, son razas? ¿Cómo se les conoce? Sí, mire, principalmente el mini pig es más que nada como un término. Es un término que se le da a cualquier cerdo nano común, siempre y cuando mida menos de 50 centímetros de altura, uh-huh, y pese menos de 60 kilos. Uh-huh. Eso es como tal un mini pig. Uh-huh. Y dentro de esos mini pig existen categorías de tamaños, uh-huh, de menos de 35 centímetros, de 35 a 40, 40 a 45, uh-huh, y 45 a 50. Uh-huh. ¿Esas medidas quién las pone? ¿Hay una asociación? ¿Cómo se maneja? Sí, hay asociaciones en diferentes países. Aquí en México nosotros somos miembros de una asociación. En Estados Unidos hay otras asociaciones y en diferentes países hay asociaciones. Uh-huh. Y dentro de los cerdos enanos comunes, pues hay vietnamitas, hay guineamericano, hay cune cune, hay juliana, hay Minnesota. Uh-huh. Hay alrededor de 12 o 14 líneas de cerditos comunes, uh-huh, en los cuales se va trabajando para lograr un mini pig. Uh-huh. ¿Esta línea que tú manejas, cómo se llama? Vienen principalmente de Minnesota, uh-huh, principalmente de línea Minnesota. ¿Cuáles son sus características? Pues principalmente el color blanco, uh-huh, el color blanco es una de sus características, uh-huh, también tenemos algunos en color pelirrojo, uh-huh, son de orejas más pequeñitas que un cerdo común, y no son tan de patas cortitas como por ejemplo un cerdo vietnamita, ni tampoco son tan obesos. Esta línea de cerdito más bien es de pata mediana, son digamos fitness, son delgados, uh-huh, esas son digamos las principales características que tienen. ¿La trompa? Sí, estos son de trompa también mediana. Hay unos de trompa más larga. El vietnamita es muy chatito. Entonces, hay variedad. Pero sí, principalmente esas son las características. Oye, ¿las pezuñas deben de ser así, claras, de ese color, o hay oscuras? ¿Tiene algo que ver? Es también por el color. La mayoría de cerditos en color negro, pues son las pezuñas también negras. Los blancos las tienen claras. Uh-huh. Inclusive si nota ahí los pelirrojos que tenemos, las tienen un tono café. Oye, estas cerditas que estamos viendo aquí, bueno, ya todas vemos están cargadas, ¿no? Aquí tienes 9 ejemplares. Sí, 8 de ellas ya están cargadas, están en gestación. Uh-huh. Tienen diferente tiempo de gestación. Uh-huh. La única, la más delgada, esa aún no la hemos cargado precisamente porque consideramos que todavía le falta un poco más desarrollar. Uh-huh. Nosotros metemos a reproducir a las hembras hasta después de los 2 años de edad. Uh-huh. Antes de esa edad no es conveniente, al menos en nuestra línea así lo consideramos, uh-huh, porque en muchos lugares los reproducen muy jóvenes, inclusive de 7-8 meses de edad, uh-huh, y la verdad pues eso no es adecuado. Uh-huh. Aquí hasta los 2 años entran en reproducción y ahorita 8 de las que están ahí, uh-huh, están en gestación. Sí, ahí vemos muy claro lo que decías, son, pues poder decirlo de alguna manera, son estéticas, son delgadas y se le ve nada más el vientre, lo que está cargado, ¿no? Sí, así es, por eso se les ve su barriguita, porque están gestantes. Uh-huh. Oye, ¿qué es lo que comen? ¿Qué alimentación les das?
El alimento nosotros lo mandamos fabricar aquí para nuestro criadero. Uh-huh. También lo ofrecemos a la venta al público. Es alimento ya procesado, ya tipo pellets. Uh-huh. Viene con todas las características, nutrientes, vitaminas, minerales. Uh-huh. Para mini pig, pues con especificaciones hechas para mini pigs. ¿Qué esas especificaciones? Me imagino que los da esa asociación. Ya están todas las características también de alimento, de medidas, de colores, todo ello. Sí, ya en la cuestión de alimento nosotros contratamos un nutriólogo, él hizo la fórmula, pero sí ya se sabe, digamos, qué es la cantidad de proteína que el cerdito necesita, qué grasa, qué vitaminas, qué minerales. De todos modos se hace fórmula por un nutriólogo y ya se manda a fabricar o maquilar. El alimento. Uh-huh. Oye, ¿en qué edad están estas? ¿Dos años todas o más? No, hay de más edad. Las más pequeñas es la más delgadita, la que no está cargada, tiene dos años. Uh-huh. Varias de ahí, como tres, cuatro, tienen aproximadamente dos años y medio, son primerizas. Uh-huh. La cerdita de color más oscuro, esa ya tiene más de cuatro años de edad. Uh-huh. Y hay otra por ahí con un arete verde, uh-huh, esa ya tiene más de seis años de edad. Uh-huh. Oye, ¿cada cuándo las cargan? Normalmente nosotros sacamos en promedio tres camadas cada dos años, digamos que cada ocho meses tienen camada. ¿Cuánto dura la gestación? La gestación son 114 días. 114 días. ¿Y cuántas tetas tienen? Varía, pero normalmente tienen 10. 10 tetas tienen en total. ¿Y en promedio cuántos productos tienen en cada parto? Depende de la hembra. Al inicio, cuando son primerizas, pueden dar 5 o 6 cerditos. Ya tercera, cuarta camada pueden dar hasta 10 cerditos. Oye, hay una característica en los cerdos normales, digamos, la cola que está enredada. Aquí no la veo. No, aquí no, ellos tienen la colita recta. Recta. Así es. ¿Y esa que se les enreda a los grandes o por qué se enreda y aquí no? Pues la verdad ahí sí desconozco, ¿eh? No sé cuál es el motivo por el cual el cerdo de granja enrosque la colita, pero no, estos son de cola recta. Oye, los aretes que vemos ahí, ¿de qué y por qué? Eso nosotros los ponemos, es más que nada para distinguirlas. Uh-huh. Ahorita, como le comento, pues son pocas hembras. Anteriormente tenemos alrededor de 40 hembras y nos era difícil poderlas distinguir. Uh-huh. Pero ahora que son menos, pues ya no las aretamos. Los aretes eran para distinguirlas solamente. Uh-huh. Oye, la alimentación que me hablabas, que son los pellets, al día, ¿cuántas veces le das de tomar? Y veo aquí los bebederos, que son automáticos, ¿no? Sí, están conectados sus bebederos. No debe de faltarles el agua y menos siendo gestantes. Uh-huh. Entonces tenemos toda la instalación para que nunca les falte el agua. Están conectados a cisternas y a tinacos. Uh-huh. Y en cuestión del alimento les damos tres veces al día. Uh-huh. También los cerditos no deben de sobrealimentarse para evitar obesidad. Uh-huh. Entonces ellos comen tres veces al día y debe ser cantidades, digamos, concretas de acuerdo al peso que ellos tengan. Perfecto, pues bueno, aquí estamos viendo estas cerditas que son nueve. ¿Son ahorita las únicas reproductoras o tienes también en otra área más reproductoras? Sí, tenemos en otra área, tenemos más, tenemos ahorita en total 20 reproductoras hembras. Uh-huh. Aquí tenemos una cantidad y en otro lugar tenemos otra cantidad. Bueno, porque también somos afortunados porque el día de ayer dieron por ahí, ¿cuántos puerquitos? Sí, el día de ayer nacieron seis cerditos, tenemos seis cerditos recién nacidos. Ah, ahorita los vamos a ver en un rato más, porque también la semana pasada también hubo otra, pero con bastantes productos, ¿no? Así es, tuvimos la fortuna de que nacieran 10 cerditos hace 10 días. Ajá. Bueno, pues qué bueno, creo, Víctor. Todo esto, pues es un proceso, ya estamos viendo aquí un poquito la materia prima, pero bueno, aquí están las marranitas y para poderlas cargar, pues hace falta el macho, ¿no? Y esos, pues preséntanos también para conocer a ver cómo está esa liga, ¿no? Claro que sí, ahorita pasamos a la era de los sementales. ¿Cómo es la monta, antes que nada? Es monta directa, nosotros hacemos monta directa, no inseminamos, tenemos varios sementales. Uh-huh. Y es monta directa. Uh-huh. Bueno, preséntanos a los sementales y me imagino que por ahí a la estrella de aquí de la granja, ¿no? Pues todos son estrella, la verdad que todos son sementales de muy buena calidad, con muy buenas características. Uh-huh. Y la verdad no tenemos ninguno preferido. Todos, oye, todos son buenos. ¿Hay registros? ¿Existen registros o no? Sí, se creó una asociación mexicana de mini pigs. Uh-huh. Existen registros, de hecho nosotros somos parte de ella. Uh-huh. Desafortunadamente la asociación no ha podido crecer
porque somos muy pocos los productores de mini pigs en el país. Hay muchas personas que dicen vender mini pigs y no es así. Venden con engaños un cerdo de mayor tamaño que pues no sería apto para mascota. Ese punto, bueno, ya lo vamos a tratar en un ratito más, porque también, pues ahí están esas gentes piratas, como quien dice, ¿no? Pero lo principal es que estamos con Víctor, que es una gente conocedora y todo eso, que les va a pasar tips de cómo identificar si un puerquito es realmente mini pigs o no, o le están tomando el pelo, ¿verdad? Sí, hay varias características. Por ejemplo, lo principal es que pudieran ver los padres antes de comprar. Y ahorita que pasemos al área de sementales, en los machos es fácil distinguir un cerdito joven de un adulto. Entonces, si quiere, ahí checamos las características para que la gente aprenda a distinguirlos y así pues no les tomen el pelo. Claro, no le den gato por liebre. Bueno, pues vamos con los machos. Claro que sí, pasemos. Adelante. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Lomopon S, 4-On. Producto sinergizado para controlar moscas y garrapatas. Se aplica directamente en una franja desde la cruz a la grupa del animal. Aplíquelo con pistola presurizada para una excelente distribución y ahorro de tiempo. Producto versátil y de fácil aplicación para todas las especies domésticas. Úselos. Víctor, ya estamos acá con un semental que vemos aquí. Ya tiene edad este semental, ¿no? Platícanos de la descripción. Sí, mire, este semental tiene aproximadamente 4 años y medio de edad. De hecho, este semental cuenta con el registro de la Asociación Mexicana de Mini Pigs. Si lo ves, un semental que no es pesado, no es obeso, no es grande. Mide aproximadamente 35 centímetros y pesa aproximadamente 25 kilos. No sé si alcancen a apreciar que tiene los bigotes largos. Tiene colmillos, tiene el pelo pues como más crecido en la parte del lomo, las pezuñas son anchas, también las más crecido el pelo en las orejas, o sea, todo ese tipo de características, el pelo largo en la cola, así es como se distingue pues un semental. Un cerdito joven o un cerdito bebé no va a tener ninguna de esas características. Ahorita que saquemos otro semental nos vamos a dar cuenta de la diferencia de cuerpo entre unos y otros. Esto ya con la edad se van haciendo más anchos, un poco más musculosos, pero sí digo, recalcar que no es un cerdo obeso, no es un cerdo que sea como un vietnamita, que son muy, muy obesos. Ok, y este ya me dices que es un adulto y ya de ahí ya no va a pasar, ya no va a crecer más. Sí, nuestra línea de cerditos a los 2 años de edad ya prácticamente no se les nota el crecimiento, pero según las asociaciones o la teoría, el cerdito se considera adulto maduro a los 5 años de edad. Esto es por las diferentes líneas de cerditos, como lo comentaba, pues hay muchas líneas de cerdo nano común en las que se va trabajando para realizar un mini pig. Oye, ¿ahí le alcanzamos a ver los colmillos de fuera? Sí, si notan, abre un poco la trompa. Son colmillos ya grandes, son colmillos de aproximadamente unos 5 centímetros. No se distingue porque la misma piel de la trompa los cubre. Pero sí, entre más edad tienen, más grandes son los colmillos. Esa es una forma de verles la edad, por supuesto. Sí, claro que sí, con eso se distingue. Oye, háblanos del temperamento de los machos. Claro, este es un macho reproductor, no es para tenerlo en casa, pero así como es su temperamento. Cuando son sementales, sí son más temperamentales. De hecho, un cerdito que no esté esterilizado o castrado no sirve para mascota. En este caso, siempre para mascota tiene que estar castrado, porque si no, son temperamentales, tienen un libido muy alto desde los 5 o 6 meses de edad. Se andan montando en todo, genera pues un mal olor por las feromonas. Entonces sí es importante para mascota que sea castrado, sin castrar no sirve. Oye, ese también es un buen punto, ¿no? Que deben de checar cuando les están ofreciendo un mini pigs, ¿no? Sí. Pero no se puede ver a simple vista, ¿no?
Sí, sí se puede distinguir si está castrado o no el cerdito, y sí es muy importante. La verdad es que un cerdito sin castrar no sirve para nada como mascota. Si alguien quiere comprar un cerdito y le dicen que no está castrado, salga corriendo porque no sabe el problema al que se mete. O no está esterilizado. Sí, así es. Las hembras. Oye, ¿alguna otra, otro tip, otro consejo que les des a la gente cuando alguien se acerca y les dice, mira, te vendo este puerquito que es mini pig y de aquí ya no va a crecer y de repente, oh sorpresa? Sí, principalmente que vea a los padres, pero no solo basta con ver a los padres porque desafortunadamente a veces les muestran cerditos de 6, 8 meses de edad y les dicen, estos son los papás, y si la gente no sabe distinguirlos, pues va a comprar, ¿no? Uh-huh. Entonces que aprendan las características, en el macho es más fácil de distinguirlas, uh-huh. Si no tiene colmillos, si no tiene los bigotes, si no es corpulento, uh-huh. si no tiene esas características, pues definitivamente mejor no compren, porque lo más probable es que los quieran engañar. Uh-huh. Bueno, ahí sí hay que aprovechar un poquito el que se acerquen contigo, mi querido Víctor, que ya te estoy poniendo ahí de asesor para la gente que realmente compre lo que debe de comprar, ¿no? Porque sí, deben de existir como en cualquier otro medio y giro, pues mucha gente que trata de sorprender, ¿no? Sí, ¿estarías tú dispuesto a darle la asesoría telefónica? Sí, desde luego, inclusive en nuestras redes sociales nosotros ofrecemos la asesoría gratuita. Cualquier persona que quiera comprar en algún lugar, con confianza nos puede mandar las fotos de los padres que les muestren. Ajá. Y nosotros les decimos, ¿sabes qué? No tienen las características de un cerdito adulto, ajá, pues mejor toma tus precauciones. Okay. ¿Y cuál es esa página? Nuestra página es Minipix Jalisco. Ajá. Ahí está. En redes sociales, o igual por teléfono, ajá, vía, bueno, telefónica. Perfecto, pues está muy bien. Vamos a ver otro, si te parece, otro macho que tienes por aquí, que dices que es de menor edad para que vean las diferencias. Así es, ahorita mostramos otro macho para que vean las diferencias. También tiene ciertas características, pero ahorita lo mostramos. A describir, ya está, vamos por ahí. Pues bien, mi querido Víctor, aquí ya vemos ese macho que tienes de 2 años, me decías, ¿no? Y es cuando ya lo empiezas a montar. Sí, bueno, nosotros los podemos montar desde más jóvenes, pero este macho tiene 2 años de edad. También tiene las características ya de un macho, digamos, adulto en cuanto a los bigotes, la cresta. Si notan el pelo de la cola, pues ya empieza a verse un poco más largo, pero aún no es ancho, no se ve fornido, no se ve musculoso o ancho como el otro semental de mayor edad. A partir de esta edad es cuando comienzan a embarnecer y a ponerse pues más anchitos. Y como ven, pues sí, es temperamental, anda buscando las hembras. Oye, háblanos de las pezuñas, que las veo diferentes, están más delgaditas, más finitas. Sí, se ven más finitas, también las pezuñas van engrosando, inclusive se van abriendo un poco más, se hacen como en forma de B, también es una característica. Oye, ahí ya tienen colmillos también, los colmillos van creciendo según la edad, ¿no? Sí, ese también ya presenta colmillos, pero de menor tamaño. De hecho, nacen con los colmillos, es uno de los dientes con los que nacen, y pues conforme va pasando el tiempo, les van creciendo más y más. Oye, ¿este, por ejemplo, apenas lo estás empezando a meter? Sí, este ya tiene varias descendencias. Nosotros desde los 8 meses podemos meter a cargar un semental, cruzar un semental, sí. Oye, y también me imagino que en esa genética que es tuya, personal, particular de esta granja, vas buscando también que cada vez sean más pequeños. Sí, eso es lo que buscamos año con año. Vamos seleccionando los más pequeños, pues para con el tiempo lograr cerditos cada vez más pequeños. ¿Cuál es tu finalidad? ¿Tenerlos de cuántos centímetros? Pues mire, la verdad, ya en el tamaño en que estamos es muy difícil reducirles más el tamaño. Ajá. Más aún en las hembras, porque una hembra muy pequeñita no puede parir. Y entonces hay que hacer cesárea y eso pues ya complica toda la situación. Ajá. Y también pues no es adecuado para la hembra. Ajá. Entonces reducirles más de 35 centímetros es muy difícil. Ajá. Yo creo que no, ya estamos en el límite del tamaño más pequeño. Oye, y por último, háblanos de este semental. Este tiene 2 años, lo empieza a montar. ¿Con cuántas hembras lo metes a lo largo de un año? Híjole, pues ahí sí que como tenemos varios sementales, probablemente deje cargadas cada uno a unas 6, 7 hembras. ¿Al año? Al año, sí.
Y es también el nivel bueno, o sea, para que te dé, tiene buena fertilidad. Sí, 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 todos los sementales han sido ya, digamos, probados. Cada uno de ellos ya ha tenido descendencia. Y sí, todos son buenos, la verdad. ¿Cuáles son las características de los descendientes de estos? O sea, ¿también buscas tú la puerquita más adecuada o los metes con la que esté en celo? No, sí seleccionamos, sí llevamos un control y vamos verificando la descendencia. Las características principales que buscamos es pues que sean más pequeñitos, porque es la que la mayoría de la gente busca. Uh-huh. Entre más pequeñitos, mejor. Uh-huh. Y sí, pues ¿Y cómo han salido los de él? ¿Sí están en lo que buscas? Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Nada más el detalle es que a veces al ser recién nacidos, se ven un poco trompuditos. Este macho es un poco trompudito, sí, pero tiene las orejas muy pequeñitas. Uh-huh. Entonces buscamos cruzarlo con hembras más chatitas, uh-huh, para que salgan un poco más chatitas. Sí. Está bueno, Víctor. Bueno, pues ahí tienen la materia prima. Ya vimos a las hembras. Aquí están los machos. Hay calidad, hay profesionalismo, sobre todo, hay experiencia también, que eso también es mucho, muy importante, ¿no? De aquí, pues, ¿qué te parece si vamos a eso que platicamos hace rato, que fue por ahí que ya hubo nacimientos? Sí, claro que sí, vamos a ver los bebés. En otra área, vamos para allá. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. AgroScience presenta AgroScience, cosecha mayores ganancias. Y en San Gabriel, Jalisco, en pleno temporal de lluvias y en pleno desarrollo de los maizales como los que usted ve aquí en nuestras espaldas, vamos a platicar con el técnico de AgroScience que ha estado al pendiente de esta parcela. ¿Cuál es su nombre, ingeniero? Gabriel Enrique Lora Ramos. Ingeniero Gabriel, pues ya nos platicó el propietario de esta parcela con mucha satisfacción que ve muy bien sus milpas muy sanas y que espera una cosecha récord para convertirla desde luego en alimento para su ganado. Platíquenos usted y platíquenos a sus amigos qué se vino aplicando desde el inicio de la actividad de la línea de nutrición de AgroScience. Básicamente aquí aplicamos el paquete de desarrollo de la línea AgroScience, que comprende de AF Optimus, un cuartito de Ciacime, 2 litros de Everex, 2 kilos de 1262 y 1 kilo de Nitrosol. ¿Cuándo y cómo aplicarlo? En B4, sí, más o menos aproximadamente 25 días ya después de la emergencia. Esto lo hicimos para darle un mejor desarrollo, un despegue, sacar a la planta del estrés que llevamos por poca agua, por mucha agua, etcétera, y dar estos resultados. Definitivamente se ven muy bien nutridas, el color es muy firme, el amacollamiento de la raíz excelente, no hay acame de ninguna manera, ni restos inclusive de daños de alguna plaga. Eso se debe también a que esa nutrición puso muy fuerte la planta. Efectivamente, sabemos de antemano que una planta bien nutrida va a expresar su material genético, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces aquí cabe mencionar que la línea AgroScience te da un resultado, vaya, muy impresionante. Somos nutrición, más que nada buscamos mejorar la calidad de vida de millones de personas a través de la nutrición y sin ningún problema, además de incrementar el rendimiento. Aquí con nuestro gran amigo Lucio vamos a darle un valor agregado, ¿sí?, al grano, a la pastura para su ganado, que esto también se va a ver reflejado en la carne,
de sus vaquillas. Posterior, hablando un poco más, hicimos una segunda aplicación, que fue la de llenado, que comprende de AF Optimus nuevamente, que es nuestro adherente, Ciacime, ya un poquito más cargado, un medio litro, y Explendor y Sintec. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? De que nuestro grano pese, para garantizarle al productor que haya más toneladas, que al final es lo que nos interesa, darle ese resultado al productor, más toneladas por hectárea. Bueno, pues invítenos, amigos que nos están viendo, tanto ganaderos como maiceros en general, en toda la República, que se vengan a AgroScience. Señores, yo los invito, que no hay mucho que pensarle, empecemos a aplicar AgroScience para tener estos resultados que se muestran aquí atrás de con nosotros. Pues, ingeniero, muchas gracias. Muchísimas gracias. AgroScience, cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Víctor, pues ya, ¿esta es la zona de qué? ¿De maternidad? Sí, esas son las parideras. Uh-huh. Aquí es donde las cerditas tienen sus bebés. Uh-huh. Bueno, y nos decías que esta que estamos viendo ahorita aquí al cuadro, el día de ayer, en la madrugada, los tuvo, ¿no? Así es, acaban de nacer, son recién nacidos. Son partos normales, no son asistidos, ¿eh? No, ellas solitas tienen sus... Nosotros no nos metemos porque las estresamos más y estamos ahí presentes. Uh-huh. Ellas solitas. Nada más saben más o menos los tiempos y ya la dejan, sí, en esta área. Uh-huh. Sí, sabemos qué día va a parir. Uh-huh. Puede ser 2 días o más o menos. Uh-huh. Entonces estamos al pendiente y pues las ponemos en esta área que son las parideras. Uh-huh. Y aquí ellas pueden parir solitas. Sí, estamos al pendiente de que no vaya a haber algún problema en el parto, digamos. Uh-huh. Pero no nos metemos a estresarla. Es, uh-huh, todo vigilancia desde fuera. Todo desde fuera, y es por parte de ustedes, aunque tienen todo este tiempo asesoría y asistencia de un veterinario reconocido también. Sí, de hecho tenemos varios médicos veterinarios que nos ayudan, pues, tanto en el manejo como en medicación, esterilizaciones, todo lo que es referente a la salud del cerdito. Uh-huh. Es manejado por veterinarios. Uh-huh. Oye, y háblanos por ejemplo de ese, acaban de nacer, nace ahí, ¿qué tratamiento, qué cuidados se le dan en esos momentos? Pues ahorita lo importante es dejarlos tranquilos. Ya posteriormente, en unos días más, se les aplica hierro y se les aplica un coccidicida. Esto es para prevenir diarrea. ¿Eso es como El hierro es inyectado y el coccidicida es tomado. Veo ahí una lámpara, un foco. Sí, eso se las prendemos normalmente en la noche. Digo, ahorita como abrimos para que se pueda hacer la grabación, están prendidas para que no pierdan calor. El cerdito debe de tener una temperatura adecuada al nacer. Uh-huh. Si no, puede morir por el frío. Entonces, uh-huh, sí es importante tenerles la temperatura adecuada, por eso las lámparas y la paja. ¿Durante cuánto tiempo más o menos deben de estar cuidados, sobre todo de la temperatura? Los primeros días, principalmente los 3-4 días al nacer, son los que hay que tener más cuidado con ellos. Uh-huh. Me imagino que también en este punto le das un diferente alimento a la madre para que pueda tener leche. Sí, se les da alimento de lactancia. Uh-huh. También con características, pues, para su tamaño. Uh-huh. Oye, mortandad, ¿cómo andas? Normalmente la mortandad es muy baja, si acaso cuando algún cerdito nace, pues ya ahogado. Uh-huh. Ahí si estamos, tratamos de reanimarlo. Uh-huh. Pero es muy baja realmente, o a veces, de vez en cuando, muy rara vez. Uh-huh. Puede ser alguno apachurrado por la misma madre. Uh-huh. Pero ya después de eso, es muy raro que muera algún cerdito aquí con nosotros. Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Catamex, más de 50 años fabricando las mejores carrocerías y remolques para uso agrícola y ganadero. Cajas de volteo, sistemas hidráulicos y más. Cubrimos todo el territorio nacional. Rapidez, fuerza y calidad nos distinguen. Somos una empresa 100% mexicana. ¡Fuerza Catamex! Oye, ¿y cómo andan en cuanto a leche? ¿Son muy muy productivas de leche las madres que tienes? Sí, todo va de acuerdo a la alimentación. Uh-huh. Si alimenta uno bien desde la gestación y si es una hembra sana, dan bastante leche, la verdad es que sí.
¿Durante cuánto tiempo las vas a tener aquí amamantando? Varía un poquito, pero más o menos de 35 a 40 días es la lactancia. Uh-huh. Todo depende de cómo veamos corporalmente a los cerditos. Uh-huh. Y también pues a la madre, porque también hay que cuidar a la madre, ya que bajan mucho de peso en la lactancia. Uh-huh. Y ya después se los vas a quitar, que tienes otra área, ya desde destete, y mientras pues aquí, porque aquí al lado tienes a la otra hembra que habíamos dicho, que los tuvo desde hace, ¿qué? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Hace 10 días, nacieron a finales de abril. Uh-huh. Tienen 10 días de nacidos. Y ahí pues vamos a ver la diferencia, por ejemplo, del tamaño, ¿no? Sí, de hecho esta otra hembra ya es también una hembra adulta, también con registro en la Asociación Mexicana de Minipigs. Uh-huh. Ya también tiene más de 4 años de edad. Uh-huh. Y pues como pueden ver, por ahí tiene 10 crías. Uh-huh. Esta también es un poco más, digamos, está más embarnecida que la anterior, también por la edad. Uh-huh. Como comentábamos, igual que en el macho, las hembras entre más edad, pues es un poco más el grosor del cuerpo. Uh-huh. Aún así son cerditas pues muy ligeras en comparación con otro tipo de cerditos. Estas andan pesando, las hembras reproductoras, unos 30 kilos. Uh-huh. Oye, vimos hace rato también por ahí un macho, sobre todo un macho de ojo claro. ¿Es común en estos o no? Pues no es tan común, pero sí, nosotros tenemos líneas de cerditos con ojos claros. Uh-huh. A veces la gente los prefiere de ese color. Uh-huh. Y sí nacen, no muy seguido, pero sí. Uh-huh. Sí nacen con nosotros de ojos claros. De ojos claros. Bueno, pues ahí los tienen, amigos. Esta es la que mencionábamos hace un rato, que tuvo una buena camadita. Y bueno, son cuidadosas, sí atienden bien a sus hijos, a sus crías. Sí, son muy cuidadosas con sus crías. Uh-huh. De hecho, si uno intenta tomarlas, pues sí, sí reniegan las cerditas. No son, uh-huh, animales agresivos, puede uno entrar y manipularlos, pero sí se estresa la cerdita y se pone pues a hacer ciertos sonidos para avisar que no toquen a sus crías. Uh-huh. Oye, hablando de eso, hace ratito decías que hay que capar a los machos. Aquí ya sabes qué machos tienes. ¿En qué momento es los capan? Normalmente puede ser entre 20 y 30 días de nacidos, ahí es cuando se hace la esterilización en los machos. Uh-huh. Aun cuando están con la hembra, y recuperan rapidísimo, en 2-3 días ya están 100% recuperados. ¿Eso lo haces aquí mismo, en esta área? ¿Lo hace un veterinario, me imagino? Sí, lo sacamos de con la madre, lo separamos de con la madre. Uh-huh. El veterinario se los hace la castración, pues digamos. Uh-huh. Es otra área, esa sí es otra área que tenemos también. Pero hace la castración y luego lo regresa aquí. Sí, con la madre. Nada más se castran y de inmediato se regresan con la madre. ¿No hay problema de infección o algo? No, como puede ver, todas las instalaciones las mantenemos siempre limpias, desinfectadas. Uh-huh. Y no hay riesgo pues de que alguna infección o algo. Oye, ¿cuál es el motivo, ya no lo decías, pero me gustaría que nos lo repitiera, de castrarlos a los machos? El macho sin castrar tiene un líbido muy alto, ese es el principal problema. Desde los 6 meses de edad un macho ya anda montándose en todo lo que pueda. Uh-huh. Si lo tiene como mascota sin castrar, se puede montar en un sillón, en una maceta, en una pelota, en cualquier lugar donde él se pueda montar lo va a hacer. Uh-huh. Y pues va a dejar ahí todo sucio y maloliento. Uh-huh. Bueno, y eso aparte también, no sé si también lo hagas por ese lado, de la línea, ¿no? De la sangre. Sí, pues principalmente es por cuestión de que si no está castrado, la verdad no sirve como mascota. Uh-huh. Pero sí, también es parte de cuidar nuestra genética. Uh-huh. Porque consideramos que es de las mejores del país. Uh-huh. Bueno, y también las hembras, aunque no le hacen el mismo tratamiento, es otro tratamiento, ¿cuándo las esterilizan? La hembra se esteriliza aproximadamente a los 2 meses de edad. Ese sí es, como es una cirugía ya digamos mayor que la del macho. Uh-huh. Eso sí tratamos de que sea a los 2 meses de edad la cirugía. Uh-huh. Es una incisión muy pequeñita. Uh-huh. El médico la verdad es que hace unas cirugías con una incisión muy pequeña. Uh-huh. Tiene una técnica muy buena. Uh-huh. Y se entrega ya esterilizada la hembra, totalmente sana y recuperada. Uh-huh. Bueno, esa es otra garantía que tienen aquí con Víctor en esta granja, porque bueno, se fijó en todo y realmente van a tener ustedes, amigos, una mascota real, ¿no? Una mascota que no les va a crear problemas, se van a encariñar como cualquier mascota. Sí, es un animalito que va a estar sano, ya no van a tener que gastar en la cirugía. Uh-huh. Es del tamaño adecuado, y pues ahora sí que lo principal es que esté totalmente sano, ¿no? Claro. Oye, ¿existen vacunas para ellos? ¿En qué momento? Sí las hay.
Sí se puede llegar a vacunar, pero es muy raro, depende más de la zona. La mayoría de enfermedades en cerditos están, digamos, controladas o erradicadas por la cuestión de que pues casi todos son para consumo. Entonces es muy raro que se necesite vacunar. Si acaso aplican normalmente alguna por ahí en otros estados, que se llama la porcina mixta, es la que pueden llegar a aplicar. De ahí es más, es muy raro que apliquen alguna otra vacuna. Oye, ese punto también que acabas de decir, en otros estados, ¿cómo se comportan en otros climas, en otras altitudes? Pues el cerdito sí se adapta, pero no tanto al calor. Como ellos no sudan, donde hace mucho calor, la verdad no es recomendable que tengan el cerdito, a menos que lo tengan con un clima controlado o con un espacio bien adecuado donde el cerdito se pueda refrescar solo, ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza ellos se enlodan, por eso lo hacen, para refrescarse y proteger su piel. Si está en un clima muy caluroso, lo ideal es poner alguna alberquita, para que él se pueda meter a refrescar. Eso es interesante también, o sea, que se pueden adaptar por alguna, si las gentes del norte del país, por ejemplo, aquí en México, donde hace un calor tremendo, llámese Mexicali, ¿has mandado a Mexicali, por cierto? Fíjese que Mexicali no, de hecho, por ahí, pues en diferentes estados hay criadores. Entonces, si normalmente Mexicali o a Mérida, Hermosillo muy pocos. Donde hay mucho calor es poca la demanda. Poca la demanda. Sí. Y también, hablando de demandas, ¿la gente conoce mucho de que esto es una mascota o todavía falta mucho conocimiento? Sí, ya conocen. De hecho, pues digamos que se puso de moda y desafortunadamente, pues por eso surgieron mucha problemática, ¿no? De personas que venden un cerdito que no es legítimo, por la misma, por tanta demanda pues que tiene de este tipo de mascotas. Nosotros no nos damos abasto, tenemos lista de espera, porque sí son bastante las personas interesadas. Oye, tú al entregar un puerquito, ¿les das algún papel, algún documento, algún certificado? Cuando son para mascota no se entregan con documentos, con digamos el certificado. Cuando es para reproductor, porque también podemos llegar a vender reproductores, ahí sí se puede entregar con un registro. Que viene toda la genética. Todo. Sí, así es, ahí pues viene toda la genealogía del cerdito, quiénes son los padres, abuelos, bisabuelos. Ahí sí, en ese caso sí podemos tramitarle, digamos, su registro. Entonces son dos campos de acción que tiene la granja, ¿no? Para reproducción y para mascota, que es el mayor, ¿no? Sí, para mascota es la venta principal. Reproductores la verdad es que es muy poco, aparte de que pues el precio es diferente para mascota y para reproductor. Sí, ahí lo tienes que cuidar mucho porque pues es la genética, ¿no? La sangre. Entonces, ya ahorita toda la genética es prácticamente tuya, nacional, jalisciense. Así es. Sí, todos han nacido aquí, todos los reproductores que el día de hoy estamos mostrando, todos han nacido aquí en nuestra granja. Bueno, otra área que veo que tienes aquí es ya la de destete, ¿no? Destete, ahí nos vas a mostrar esa y qué se hace en esa área. Sí, ya después de que los separamos de la madre, pasan al área de destete y ahí están prácticamente 20 días en lo que se entrega al cliente. O sea que casi es la final. Sí, es el área final, así es. Bueno, pues vamos a conocerla, mi querido Víctor. Claro que sí, vamos. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tasam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tasam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tasam. La Asociación de Pelifolk los quiere invitar a la cuarta gran muestra nacional de ejemplares en Zapotlanejo, Jalisco 2021, en donde tendremos los mejores ejemplares con la mejor genética y calidad expuestos en un solo lugar. Del 28 al 30 de mayo, en el Centro Regional de Usos Múltiples de Zapotlanejo, Jalisco, contaremos con venta de insumos e implementos para la ganadería. Tendremos canje y apoyo de adquisición de vientres y sementales. Contaremos con estacionamiento y entrada gratuita. Y recuerda, Pelifolk, el orgullo de México. ¡Te esperamos! Garraban y Track, la solución para el control efectivo de garrapatas y moscas. Garraban las controla y Track las derriba. Productos de fácil aplicación en baños garrapaticidas y mochilas de aspersión. Track está autorizado para la exportación de ganado en pie. Controle definitivamente los ectoparásitos del ganado.
úselos. Víctor, ¿qué área es esta? Aquí estamos en el área de destetes. Esta es nuestra área de destetes. Ya es, digamos, el espacio final donde están los cerditos antes de la entrega. ¿Aquí a qué edad, días, meses llegan y cuánto tiempo se están aquí? Al separarlos de la madre, entre 35 y 40 días se separan de la madre, pasan aquí y normalmente a los 2 meses de edad los entregamos al cliente. ¿Cuántos te caben aquí? Pues hay 8 corralitos, hay 8 espacios. Podemos meterle hasta 4 o 5 cerditos por espacio, pero tratamos de que sea menor. Oye, ¿y aquí cuál es el tratamiento, el cuidado que se les da? Pues aquí ya básicamente es nada más que se acostumbre a comer bien por sí solo y el tiempo de recuperación, por ejemplo, en la cirugía de las hembras. Oye, ¿y qué tipo de alimentación es la que le estás dando ya aquí? O sea, ya no trae leche, ya le quitaste totalmente la leche, ¿y cómo lo acostumbras a su alimento? Sí, desde que está con la madre, él va probando los pellets que se le da a la mamá. Ya al momento de separarlo únicamente se les da pellets, ya no se les da leche, ellos ya toman agua. Y el pellet que le damos es pues de acuerdo a su edad. Ya es pellet diferente al de lactancia. Y es con el que le entregamos acostumbrado al cliente. Inclusive al cliente pues también se le ofrece el mismo alimento para que no batalle con la cuestión de alimentación. Oye, háblanos del piso que tiene, por qué ese y por qué está levantado. Es por higiene, es por que esté en las áreas limpias para que el cerdito no esté entre pues sus desechos. Uh-huh. Así la popó y pipí, digamos, pues cae en el piso, está alejado de ellos, se mantiene limpio y aparte también nos facilita para la cuestión de desinfección y todo. O sea, es por cuestión de que esté todo bien limpio. Oye, ¿y esas canalitas que trae el piso y todo eso, no le lastiman a su pezuña? ¿Son no, por eso se pasan ya cuando tienen esa edad, no les cabe la patita pues en las ranuras, no se le lastima. Y aparte la ayuda, pues porque a veces también en cuando van a casa, pues el piso sí puede llegar a ser un poco más resbaloso. Entonces ya el cerdito va un poco más acostumbrado a pisar en diferentes áreas, ¿no? Cuando está con la mamá está en paja o está en el piso, digamos, liso. Y aquí pues también tiene otro diferente piso. Entonces el cerdito ya está como más acostumbrado a diferentes tipos de piso y así es más fácil para ellos adaptarse. Oye, estos cerditos, ya que lleguen allá a una casa, ¿hacen sus necesidades, buscan siempre un lugar o estos la riegan por todo? El cerdito es bien, bien curioso, desde que nacen, tienen horas de haber nacido, ellos se van a una esquina, hacen sus necesidades y luego se regresan con la mamá. O sea, lo traen por instinto, no andan haciendo en todos lados, casi siempre buscan una esquina y que sea contraria a donde ellos duermen y comen. Nosotros tenemos tapetes o ofrecemos también el tapete a nuestros clientes y es fácil acostumbrarlos. De repente sí, en los primeros días llegan y pues es un lugar desconocido, no se ubican, o si la casa o el lugar donde va a estar es muy grande, sí puede ser en diferentes sitios, pero es fácil acostumbrarlos por lo mismo que lo traen de instinto. Oye, Víctor, y aquí me decías que llegas a meter a 3, 4 animalitos en este corral. ¿Los metes aquí mezclados o ya desde aquí empiezas a separar por sexo? Sí, se separan hembras y machos. Esto es principalmente por la cuestión de la cirugía de las hembras. Para que estén acostumbradas ya a estar entre ellas solamente, se hace la cirugía todas al mismo tiempo y así están sin que el macho, por ejemplo, las esté molestando o algo. Porque pues como si es la cirugía más delicada que en el macho, preferimos que estén tranquilas y separadas por género. Claro. Oye, este le estamos viendo el ojo medio claro, va a ser güerillo. Sí, tiene ojos claros, es una hembra de ojos claros. Lo que comentábamos, nos nacen algunos con ojos claros, ella es uno de esos. Oye, también recuerdo que tú me habías platicado que otra de las características para saber si realmente es uno mini pigs, ¿lo puedes ver en la dentadura? Más que nada es para determinar la edad. Esto es porque en muchos lugares se los venden muy bebés y pues no es lo más adecuado, ¿no? Se los entregan muy bebés para que el cerdito se vea pequeñito y de ese modo los engaña siendo que son cerdos más grandes. Entonces el cerdito al nacer presenta
8 dientes, que serían los 4 colmillos y 4 que sería el tercer incisivo. No presenta los incisivos 1 ni 2, que digamos son los dientes de conejo, por así decirlo, para que se entienda, ¿no? Entonces ya cuando el cerdito tiene 2 meses de edad, ya debe de tener principalmente los incisivos del frente, de más o menos 1/2 centímetro de crecimiento. Ahí se da uno cuenta si el cerdito es muy joven o realmente tiene la edad. Si va a algún lugar a comprar y le dicen, tiene 2 meses de edad, revise los dientes. Si no tiene los incisivos, pues obviamente lo están engañando. Y si ya le están mintiendo con la edad, pues le están mintiendo en todo. Ese es un buen punto, ¿eh? O sea, ahí está excelente tip, consejo, sí, para que, pues sin más, nada más le tienen que abrir el hociquito y sí. Sí, nada más revisar los incisivos. Ya ahí se va a dar cuenta si la persona le está mintiendo o no. Bueno, oye, y pues nos hablabas también de que los mandas, ¿no? Los mandas a muchos estados de la República. No sé si también ya has cruzado fronteras o no. No, nada más trabajamos dentro de aquí de la República Mexicana. No enviamos fuera del país. Y los envíos normalmente son por avión a la mayoría de los estados. Si es un estado aquí cercano, pues lo podemos llevar en persona, en automóvil. Pero sí, enviamos a toda la República prácticamente. Bueno, pues si te parece, vamos a ver, porque también tienes productos, ¿no? Que les ofreces, que tienes el tapete que decías, la forma de enviarlos y todo eso. Pues aquí está completo esta granja, mi querido Víctor. Claro que sí, pasemos a ver los productos. Ya está, vamos para allá. Pues ya llegamos aquí al área de todos tus productos, ¿no? Que también estamos viendo aquí que es la camita que se les das, y lo que me mencionabas, también les das el alimento, ¿no? Es adecuado a la edad, ¿no? Que se están yendo de ¿cuántos meses más o menos me decías? 2 meses de edad. Sí, es el alimento que se les da. Es el, lo mandamos pues fabricar con las especificaciones para Mini Pig. Y es el alimento que también pues le entregamos al cliente. ¿Aquí cuánto le estás dando? ¿Cuántos kilos? Son 10 kilos, la cubeta viene de 10 kilos. Bueno, ahorita no está totalmente llena, pero viene cubeta de 10 kilos. Y así es la entrega, o sea, ellos te lo compran y ahí te va. Así todas es. Estas cosas ya son opcionales. Sí, también es ¿qué son crema? El cerdito tiende a ser de piel reseca, entonces nosotros mandamos fabricar cremas también de acuerdo a su piel. Y son cremas naturales, son cremas que se fabrican digamos de manera artesanal. Pues para la piel del cerdito. También tenemos lo que viene siendo el jabón o tenemos el champú sólido. Todo es artesanal y es hecho con productos 100% naturales. ¿Los jabones tienen algo? ¿Son neutros o traen...? Sí, es de acuerdo al pH del cerdito. Porque por ejemplo hay gente que los quiere bañar con jabón para perro y ahí es un pH diferente, entonces les pueden resecar más la piel. Y aparte de que esos no tienen químico, digo, son naturales, traen aceites esenciales que les ayuda también para la piel del cerdito. Oye, aquí está la transportadora, es igual como la que conocemos de los perritos y todo ello, ¿eh? Sí, es una transportadora convencional, esa es en la que se hacen los envíos. Oye, dices que todos, la gran mayoría han sido por avión, ¿no? ¿Cómo los mandas? ¿Mandas el cerdito y cómo manejas lo de la alimentación y la hidratación? Sí, normalmente los cerditos son por avión los envíos, llegan al aeropuerto o la ciudad al que lo pidan. Tiene que ir con su guía de Zagarpa y su certificado médico. ¿Esos tú los tramitas? Sí, nosotros nos encargamos de todos los trámites para el envío. Por ejemplo, si es para Ciudad de México, pues es rápido el vuelo. Ya si es hacia otro estado, primero viajan hacia Ciudad de México y de Ciudad de México a su destino final. Ahí en ese caso lo mandamos, digamos, en los últimos vuelos que salen de aquí de Guadalajara. Duerme en Ciudad de México el cerdito y en el primer vuelo se envía a su destino final. Y aquí vemos el tapete sanitizador que decías, ¿no? Sí, es el tapete para las necesidades de los cerditos. Es la verdad muy sencillo. Viene pues son 3 piezas, ¿no? Para que filtre y su charola para que no se derramen los líquidos. Y este es el indicado. ¿Este en dónde se debería de poner? Principalmente en una esquina o dependiendo del lugar donde lo quieran tener el cerdito, pero ellos normalmente buscan una esquina. Entonces, o sea, este básicamente es su baño. Sí, digamos que ese sería... Baño al aire libre. Al aire libre, así es. Oye, y vemos la camita, tú le vas a poner la cama también en un lugar y ahí van a estar llegando siempre. Sí, Se acomodan fácil. Sí, se acomodan fácil, nada más sí también como recomendación ponerles alguna cobija o alguna sábana. Porque a ellos les gusta dormir tapados, les gusta estar calientitos y cubiertos. Si no le pones su cobija o alguna sábana, puede llegar a destruir la camita para hacer nido.
Oye, y luego la sacan a pasear, ¿eso no las contamina, no son enfermizos esos animalitos? Puede llegar a ser enfermizo, pero depende del criadero donde provenga. Por eso es muy importante que no compren en cualquier lugar, que compren en un lugar donde estén bien alimentados, bien destetados, libres de enfermedades, libres de parásitos, de sarna. En muchos lugares los entregan con sarna. Entonces, siendo un cerdito bien cuidado desde su nacimiento, desde los padres, no son enfermizos. El principal problema en un cerdito puede ser estomacal. Come algo, ellos no tienen saciedad, todo el tiempo quieren comer, entonces están buscando y de repente pueden comer algo que no les cae bien. O a veces tenemos plantas tóxicas en el hogar y no lo sabemos, puede llegar a comer alguna planta tóxica. Y pues ese es el principal problema, estomacales. De ahí puede ser algún problema respiratorio si no lo cuidan bien, si lo dejan en intemperie, se moja o en el frío, pues ahí ya sería otra cuestión. Pero en sí el cerdito no es no es enfermizo. Oye, en la alimentación siempre es recomendable pellet, que tú, me imagino que tú les das los datos dónde comprarlo y todo eso, pero no son que hay que darle frutas, verduras o algo. Sí, se les complementa con verdura y también un poco de fruta. De hecho son omnívoros, ellos pueden comer prácticamente todo. Lo ideal es darle el pellet con las características para su alimentación, para el tipo de mascota, complementar con verduras y algo de fruta. Oye, cuando lo sacan a pasear, me imagino, pues le ponen su collarcito, su cadena y lo sacan, ¿no? Ahí en esos momentos que lo sacan al parque o a una plaza comercial o algo, ahí no se puede contaminar, no se puede dañar. Lo más ideal es una pechera y la pechera de vez en cuando hay que mandarla más bien a fabricar, porque no es para el tamaño, para que le quede bien. De hecho, hay personas que se dedican a fabricarlas. Y al momento de pasearlo, pues sí toman las precauciones adecuadas. El cerdito no tiene por qué causarle ningún daño o enfermarse si toman las precauciones adecuadas. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por habernos abierto aquí las puertas de tu granja. Ustedes, amigos, que tenían la inquietud de tener una mascota de estas, pues bueno, aquí hay cuatro de ellas, que me imagino que son de tu criadero, estas que vemos aquí. Sí, así las fotos todas son de nuestro criadero. Son cerditos de años anteriores y de este año pasado. Perfecto, pues muchísimas gracias Víctor, que sigas creciendo este criadero, pues va en bonanza. Muchísimas gracias por habernos recibido. No, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que es un placer estar en su programa. Estamos encantados de poder estar aquí con ustedes. Gracias, Víctor. Amigos, así es como estamos terminando una emisión más de este que es su programa Tierra Fértil. Esperemos que haya sido de su total agrado y pues ya sabe, quiere tener una mascota, acérquese. Víctor le va a dar toda la asesoría que usted necesita. Gracias, amigos. Tienen una cita con nosotros próxima semana, mismo horario, mismo canal. Que descansen.